después de una lesión, lo primero que hay que distinguir es si la lesión es traumática o es, digamos, por sobreuso, que llamamos, es decir, algo que se va instaurando progresivamente, ¿no? Pero que no tiene un punto o un momento concreto de producción, ¿no? Un mecanismo de producción claro. Entonces, cuando la lesión es traumática, pues cuando tienes un esguince o te caes y llevas un golpe o tienes un tirón muscular fuerte, ¿no? Lo primero que tienes que hacer, bueno, es intentar lo antes posible aplicar un poco de frío y de hielo para intentar limitar la posible inflamación que se pueda generar, ¿sí? Intentar darle un poquito de reposo, ¿sí? Y bueno, si es necesario, pues también tomar un analgésico que pueda calmar, aliviar un poquito el dolor instantáneamente, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, hacer un reposo deportivo y acudir al especialista, bien un fisioterapeuta o bien un médico del deporte, ¿no? Intentar hacer un buen diagnóstico, ¿sí? Hacer una valoración de los equilibrios musculares, sobre todo, para poder pues pautar los medios de la recuperación de esa lesión. En cuanto a las técnicas, lo que usamos, sobre todo en lesiones locales, usamos técnicas de fisioterapia clásica, masaje general, masaje más específico sobre tanto músculo o tendón, masajes circulatorios cuando hay edemas. Hacemos mucho trabajo de movilidad articular, ¿sí? Para restaurar eso, pues un buen funcionamiento de las articulaciones. Usamos muchas técnicas de estiramiento. Usamos apoyo por medio de aparatos de electroterapia y sobre todo usamos ejercicio físico adaptado para mejorar la movilidad, para mejorar la fuerza muscular y el equilibrio de las diferentes musculaturas implicadas en las lesiones. Y metiendo el pie y la punta del pie.